Mediante operativo durante el fin de semana en varios sectores de San Francisco de Macorís, la Fiscalía conjuntamente con la Policía Nacional realizaron operativos de recuperación de máquinas tragamonedas en esta localidad. Se hizo un operativo conjuntamente la Fiscalía de Duarte con la Policía Nacional porque en los colmados y en la cafetería y en los billares se están poniendo máquinas tragamonedas y eso es ilegal, entonces la Fiscalía en conjunto planificó con la Policía Nacional un operativo de recolectar esas máquinas. Que se harán ejecuciones en otras áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Por ejemplo, los billares. ¿Y por qué los billares? Porque conjuntamente con las máquinas, el viernes, fueron detenidos 3 menores jugando billar. Estamos anunciando en el día de hoy que de manera conjunta con la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís. De su lado, el subdirector del Comando Noreste, Nelson Menéndez, reiteró la labor en conjunto con la Fiscalía. El señor fiscal titular tenía un listado que previamente se habían notificado y fue prácticamente en todo el Gran San Francisco que actuamos porque habían 8 o 9 fiscales que trabajaron en conjunto en diferentes puntos. O sea, fue simultáneo el trabajo que hicimos. El magistrado se refiere a los billares ilegales, se está refiriendo a que hay barrios y hay sectores donde hay billares, donde una sociedad, una familia queda perjudicada por los niños, por los menores y por el antro de corrupción que ahí se puede estar expresando. NTN, Yoani Paulino.